Muy buenas noches, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en el programa Detrás de la Verdad para analizar el acontecer político del Cantón de Grecia y sobre todo las nuevas autoridades municipales que ya asumieron a partir del pasado miércoles 1 de mayo. Y para eso hoy contamos con don Ricardo González, que fue electo con 4 votos el pasado miércoles como presidente municipal. Ayer fue la primera sesión ordinaria municipal donde pasó de todo, ¿verdad? Fue larga, hubieron momentos polémicos, se nombraron comisiones, se tomaron decisiones que el consejo pasado no tomó respecto al tema de Adilza Suárez, así que vamos a analizar esos temas, y en minutos también va a estar con nosotros doña Nancy Hernández, que viene de camino, así que en unos 10 minutos también se va a incorporar Nancy, politóloga, a este programa. Saludamos a don Ricardo González, presidente municipal, nuevo presidente municipal de Partido Cantonal Nueva Mayoría, que por cierto, por primera vez tiene la presidencia, ¿verdad?, del consejo. Bueno, buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, don Rodolfo, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, un gusto estar aquí con ustedes, y sí, es la primera vez que un partido político cantonal como Nueva Mayoría tiene la confianza de los demás regidores para poder acceder a dirigir la sesión municipal, a dirigir el debate, de acuerdo a las facultades que establece el Código Municipal. ¿Y a qué nos referimos con las facultades que establece el Código Municipal? El presidente municipal tiene una serie de prerrogativas que le establece el Código Municipal y que no le permite ir más allá, no es más, no vota doblemente, no toma decisiones en contra de los demás regidores, pero lo único que tiene las condiciones es de dirigir el debate, como lo dije antes, conformar las comisiones, llamar al orden, otorgar la palabra, entre otras cosas, pero el presidente municipal no tiene que estar metido ahí en la administración, no tiene que estar llevándole el pulso a lo que realizan o no realiza la administración, ni se convierte tampoco en ningún asesor del alcalde, ni coadyuvante del alcalde, ni mucho menos. Entonces, vamos a darle una nueva conformación en respecto al bloque legalidad de lo que le corresponde realmente hacer un presidente municipal. Ricardo, le voy a hacer una pregunta muy personal. ¿En qué momento de su vida está llegando esta oportunidad? Porque usted en sus discursos reiteradamente ha dicho que usted en 3 veces perdió las elecciones para alcalde. ¿Y cómo se siente en estos momentos como presidente municipal? ¿Siente que esta es la oportunidad de Ricardo González, de mostrar quién es Ricardo González a nivel político en el Cantón de Grecia? Porque para nadie es un secreto. A usted le han tirado duro, ¿verdad? En su momento. En campañas políticas le han tirado duro. Y inclusive ha perdido campañas en las últimas horas de los cierres, ¿verdad?, de las urnas electorales. Me acuerdo aquella con Maynor Molina, que a las 3 de la tarde todo el mundo decía, Ricardo ganó las elecciones y en 3 horas se le fue de las manos. ¿Cómo se siente, Ricardo, como presidente municipal, con esta oportunidad que le dio el pueblo de Grecia y que 4 regidores también una oportunidad de estar en un puesto de coordinación, ¿verdad?, que es lo que hace el presidente municipal, coordinar la sesión y organizarla? Bueno, esta es una pregunta ni tan fácil ni tan difícil de explorar y de decir. En el 2010, un grupo de amigos, en ese momento el partido Movimiento Libertario, el partido Accesibilidad sin Exclusión, el PAC, y en ese tiempo que yo comandaba el comité político del Cantón de Grecia por el Partido Unidad Social Cristiana, decidimos ir a una lucha electoral. En aquel momento era cuando solo se eligió por primera vez alcalde y síndicos. Los regidores se habían mantenido por 6 años. Luchamos contra don Adrián Barquero Saborío y contra Nancy Hernández, tu compañera. Estuvimos a 890 votos, casi 1000, un poquito más, un poquito menos, de haber podido ganar. Dimos una lucha de frente. Creo que, si usted me lo pregunta, esa fue la campaña que más disfruté. La primera. La primera por... ¿Qué edad tenía en ese entonces, Ricardo? Yo tenía 32... 5 años. 33 años. Sí, porque yo me acuerdo que usted dio una frase cuando se dieron los resultados, que un chiquillo puso a temblar a Liberación. Me acuerdo de esa frase todavía, ¿verdad?
Sí, esa fue la mejor versión de Liberación Nacional a la que nos enfrentamos, contra la mejor estructura de Liberación Nacional, con un candidato muy bueno, una candidata a vicealcalde muy buena, no así el tercer vicealcalde, el segundo vicealcalde, y pudimos demostrarle a Liberación Nacional que teníamos una idea preestablecida. En aquel momento nació mi hija. Mi hija nació el 28 de noviembre y el 5 de diciembre eran las elecciones. Perdimos con la frente en alto, realizamos un trabajo muy importante, realizamos una condición y ahí acuñamos también la otra frase que se llamaba Grecia de pie, en el buen sentido de la palabra. Cuando hablábamos de Grecia de pie, estábamos hablando de que estábamos en contra de todas las manifestaciones internas de aquellos presidentes municipales que daban sus discursos políticos de plaza pública el día de la celebración del aniversario de Grecia, el 15 de septiembre, que se establecían todas aquellas, ¿cómo te llama?, plataformas en el bulevar para que los saludaran a los griegos. Desde ahí nosotros empezamos a sembrar esa semilla, empezamos a hablar de la socialización del presupuesto, empezamos a señalar todas esas cosas. Y dicho sea de paso, en aquel momento, nosotros cuando estaba el órgano de normalización técnica, fuimos los que dimos la lucha para el tema de la nueva reforma que se estaba buscando en la ley de bienes inmuebles para cobrar indiscriminadamente. Desde aquel momento, durante 3 años, paralizamos esa condición y al final la sala nos dio la razón y eso llevó a una modificación de la ley de bienes inmuebles y entonces empezamos a verificar esos temas. Durante ese tiempo mucha gente creyó que existía una oportunidad. A partir de ese tiempo nos tomamos otra vez tiempo y desarrollamos la idea de crear un partido político cantonal con Cristina Campos, con el doctor Montero, con Tinso, con Rolando Alpizar, con Cristian Alfaro. Una serie de personas que estuvieron ahí, conformamos nueva mayoría. En ese tiempo, Kenneth era el asesor de imagen del partido, no así del candidato. Y entonces entramos en esa palestra. Perdimos contra Don Maynor Molina y prácticamente a las 3, 4 de la tarde, cuando se empezó a dar aquella gran cantidad de busetas allá en la Eulogia Ruiz, y yo le decía a mi jefe de electorales: ¿qué es ese montón de gente que está viniendo por allá? Sí, perdimos otra vez por 1.200 votos, una cosa así. Esa vez logramos 2 regidores, logramos 3 síndicos y con mi compañera Xóchitl Ugalde en aquel momento. No, discúlpeme, No. en aquel momento era Nelly Rodríguez. No, Melina Sandoval, perdón, Melina Sandoval. Luego fuimos a la tercera campaña. Esa tercera campaña que perdimos contra don Francisco Murillo, yo pretendí que como ya habíamos ganado el centro y habíamos ganado San Roque en 2 ocasiones, que tenía que dedicarle más tiempo a Puente Piedra, a Tacares, y me dediqué a trabajar más los distritos, descuidamos el centro y perdimos. Si usted me pregunta, ¿fue duro? Sí, claro, han sido 12 años de mi vida dedicados a tener una crítica constante a la administración municipal en el buen entendido de la palabra. ¿A qué nos referimos? No, nunca se ha llegado a entender que la administración municipal es más allá de vamos al parque, es más allá del show del pico y la pala, yendo a asfaltar pequeñas trazos de carretera. Nosotros no podemos darles gracias al alcalde municipal porque nos arregló la calle. Nosotros todo la pagamos con los impuestos de la ley 8114. Nosotros no podemos darle las gracias al alcalde por realizar su trabajo y poner alcantarillas, por recoger basura, porque todo lo pagamos. Lo que sí nosotros debemos ser es críticos de a quienes le damos el poder momentáneo de tomar decisiones por nosotros y llevarlas. Esta campaña, Katy Olate, porque tengo que decirlo de esa forma, mi compañera Katy Olate, en una conversación me dice: Ricardo, nosotros queremos que usted sea el primer lugar. Yo decidí ser el primer lugar hasta las 11:40 de la noche,
cuando mi compañero Paulo Rojas tenía que hacer la inscripción. A pesar de que me habían elegido en asamblea cantonal, en una asamblea cantonal lindísima, allá en el Alto Colón, en el Salón de la Asociación de Desarrollo, yo tenía mis dudas. Usted puede preguntárselo a Katia, a Cristian, a Rolando Alpizar, a nuestro presidente de partido, Guillermo Guerrero, a mi compañero José, mi compañero de regidor, y yo me convencí hasta en ese momento, Rodolfo, porque usted dice que me han tirado duro, claro que me han tirado duro. Han tirado duro. Y lo mejor de todo es que, bueno, yo tengo una piel un poquito fuerte, gruesita en el tema político, y después en entrevistas usted mismo se ha dado cuenta, hubo un periodista que le dijo a usted y le confesó en su medio de comunicación de que él recibía un estipendio por volarle duro a Ricardo González. Y créame que lo único que me dio fue tristeza en ese sentido. Cuando Katia me dice a mí que yo debo ser ese primer lugar, no me lo hace en reconocimiento a que yo era el fundador del partido. No, ella me lo hace en reconocimiento a la labor que durante años habíamos estado y que Grecia necesitaba darle un vuelco, un despertar a las necesidades del consejo. Nosotros en los consejos pasados hemos pasado de lo ridículo, de lo sublime a lo ridículo, en dos momentos, prácticamente simultáneamente. Hago una salvedad, el consejo que estuvo con don Adrián Barquero, a excepción de algunos que creyeron y entendieron que simplemente por estar en el consejo ya podían ser candidatos, alcaldes y toda la cosa, hizo una labor importante, caminaron muchas cosas. Yo siempre dije que Adrián puso con Nancy el tren en las vías correctas para dar un salto cualitativo y cuantitativo a lo que venía. Lastimosamente, en la administración de Maynor Molina estuvimos en piloto automático, y en la de Francisco Murillo el piloto automático se tiró del avión, y entonces quedamos, pasamos de un avión, pasamos a la deriva de estar en un barco que era guiado por un ciego. Y no estoy hablando a título personal, porque estos son solo metáforas. No estoy diciendo de esto y lo otro, sino estoy hablando de una metáfora política, no de personas. Yo soy duro con las ideas, mas no con las personas. Y entonces, en esta metáfora política en la que nosotros nos hemos encontrado, pasa como una pequeña historia, que de noche ya llegó el desarrollo, el futuro, y nunca estuvimos preparados, Rodolfo. Nunca estuvimos preparados a entender que necesitábamos un nuevo hospital, que necesitábamos un circuito educativo aquí en Grecia que sea una dirección regional, que necesitábamos una dirección de tránsito. Y entonces usted se pregunta, Rodolfo, ¿por qué San Ramón tiene una serie de cualidades que no la tiene Grecia? Y no es porque el Poder Ejecutivo y el Estado costarricense se fija más en San Ramón o lo quiere, no es porque San Ramón ha tenido políticos diferentes. Vea usted el recinto universitario de San Ramón. Vea usted que San Ramón tiene una dirección de tránsito. Nosotros, para hacer un cambio o alguna condición, tenemos que ir a pedirle permiso allá a la dirección regional, a excepción de las carreteras. Tenemos que ir a Rosario y Naranjo. Están ahora ahí. Bueno, imagínate. Nuestros educadores tienen que tener prensado un carnet de afiliación política de quien dirige en determinado momento, en este momento. Gubernamental no es así, pero tenía que tener un carnet de afiliación política para que aquel o aquella directora regional le diera pelota en las escuelas. Nosotros tenemos un hospital que dejó de tener una actualización de acuerdo a la que necesitamos, y entonces hoy en día lo más sencillo es echarle la culpa al director, cuando el director con las uñas trabaja lo que puede, o le echamos la culpa a los funcionarios de ahí. Y vea usted el hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón. Entonces, Rodolfo, estas situaciones que en el pasado nosotros tuvimos políticos de un largo fuelle, no se estableció. Dígame usted, ¿cómo cualitativa y cuantitativamente, en algo tangible que usted pueda tocar, han realizado los últimos 5 diputados del Cantón de Grecia? Muy poco. O sea, no hemos pasado de estar en los nombramientos de mis amigos y de mis conocidos y de mis partidarios.
Eso fue lo que hizo que Nueva Mayoría ingresara en esta lucha política. Y Nueva Mayoría ingresa como un partido político cantonal, tomando en cuenta todos los intereses de todas las personas. Y Ricardo González nunca ha sido el presidente del partido. No renunció a la deuda política en dos ocasiones, Rodolfo. Por principios, por una serie de acciones que siempre han vivido conmigo y que yo era el que ponía el dinero para que Nueva Mayoría ingresara a trabajar junto con otros compañeros, porque no solo era un tema mío. Y fíjese usted que ahora en esta última elección, don Rolfo, ¿cuánto dinero cree usted que Nueva Mayoría gastó? 7 millones de colones. Donde todos ponían plata, donde todos ponían las situaciones. Y eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Cuánto dinero han gastado los demás partidos políticos? Por ejemplo, Liberación Nacional. La Unidad Social Cristiana. Nosotros teníamos un localito que don Guillermo Guerrero nos prestó con la familia de él, ahí en el centro comercial de ellos. Y José Rilloni nos prestó una oficinita ahí frente, a la par del Banco Nacional. Esto se hace de esta forma, Rolfo. La política es mística. Uh-huh. Y entonces ahora la gran pregunta es, ¿y cómo se siente Ricardo González? Créame que me siento con un compromiso muy grande. Un compromiso que tengo que devolverle a todos los que han creído en mí y tanta paja que yo he hablado durante tantos años, que hoy venga a resolver por lo menos 3 problemas y le voy a enumerar esos 3 problemas. 1, la credibilidad en un consejo municipal. 2, si no puedo ayudar y colaborar en la renovación del plan regulador, que espero que don Anthony Murillo me dé pelota, como dicen, que creo que sí me la va a dar. Y el tercer y más grande elemento de todos, devolverle lealtad a la política. Yo no me voy a prestar para condicionamientos. Ayer alguien dijo alianza. ¿Usted sabe cuánto duré yo con don Gregory González Castro para entablar una conversación de ver qué íbamos a hacer con el 1 de mayo? Exactamente 3 minutos. No me pidió nada, ni yo le pedí nada. ¿Cuánto duré yo hablando con Juanita? Con Juanita duré exactamente cerca de 5 minutos, porque Juanita primero me hizo una oración y me dijo un montón de cosas. Y después de que terminó, me dijo, Ricardo, no, yo le voy a ayudar a usted, porque mi partido me dijo que tuviera conciencia de lo que podíamos hacer. Entonces, no es un tema que se ha discutido con regidores. Con Juanita se discutió con el Partido Progreso Social Democrático, con el que fue candidato, con Gerardo Abarca y Eduardo. Con Marisol, Eduardo Abarca, sí, con Tato, y con su señora esposa Marisol. Con don Gregory se habló, con Gregory se habló, con Ken se habló, con el presidente del partido. Donald y doña Alba fueron absolutamente respetuosos y no se metieron en nada. Yo no recibí una sola llamada de Donald, de mi parte, ni yo de él, ni de él a mí, ni de Alba, para negociar absolutamente nada. Y lo va que lo estoy hablando con nombres y apellidos y con cristalidad, porque esa es la historia que ha pasado aquí. Así fue como se conformó, digamos, esta fracción, por decirlo de alguna manera. De sí, todos modos, creo que usted, bueno, los partidos, tanto Progreso como Nueva Mayoría y Unidos Podemos, en sus objetivos en campaña eran muy parecidos, ¿verdad? Si ahora, Ricardo, de trabajo, no hay una gran diferencia entre unos y otros. Ricardo, conversó en algún momento con Marlene Mora, la Unidad Social Cristiana, con Cine Navarro de Liberación Nacional y con Cecilia Zamora de Unión Griega. Claro que hubo una conversación previa, fue en la casa de doña Cine Navarro. En esa conversación lo que se hizo fue conocerse, hablar, pero no se hablaron de ninguna actividad. Se habló de una agenda, y esto es muy importante. Durante el mes de marzo, todos los martes nos reunimos durante todo ese mes, porque fue la agenda de trabajo que propuso Kenneth. No sé si se acuerdan. Sí, claro, que hicimos una entrevista acá. Kenneth propuso una agenda de trabajo, no donde se hable de partidos políticos, sino una agenda de políticas públicas cantonales.
Y esa agenda de políticas públicas cantonales lo único que llevaba era, como tal, ponernos de acuerdo entre lo importante, lo urgente y lo prioritario. Eso fue lo que se hizo. Entonces se habló de renovación urbana, se habló de indigencia, se habló de socialización del presupuesto, se habló de la seguridad, se habló de las calles que están destruidas, se habló de las condiciones administrativas que le competen al Consejo, de reglamentaciones, de una serie de condiciones, nunca de cómo vamos a hacer para hacer A, B o C situación, sino de las facultades que le corresponden al Consejo como tal. Nunca se habló de presidencias, nunca se habló de comisiones, ninguna, ni la señora María Cecilia, ni la señora Cinia Navarro, hablaron de nada de eso. Yo nunca me he reunido con la señora Marlene Mora, porque ella tenía una condición particular, estaba en aquel proceso interno del partido de él, de que se había renunciado el primer lugar o no, luego ella iba de segundo lugar, el señor renuncia, entonces ella entra por resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, hasta ahí es el cuento, y es el cuento que todo el mundo sabe, pero yo nunca hablé con ella en ese sentido, ni tuve ninguna relación con ella para poder determinar un apoyo o no apoyo a nueva mayoría en ese sentido. Ricardo, ¿usted se considera un político? Es mi hija. Es su hija. un político polémico, que va de frente y toda la gente lo ve como polémico en ciertas maneras, porque inclusive ayer en la sesión municipal, usted tiró duro, ¿verdad? En algunos momentos recordó cosas del pasado de Liberación Nacional y de la Unión Social Cristiana. ¿Cómo se considera políticamente? Hace unos años, una vez, el jefe de despacho de una diputada con la cual yo trabajé en la Asamblea Legislativa, me decía: Ricardo, a veces te pasas de decir la verdad, y a veces hay que decir la verdad a medias. Confrontativo. Y entonces yo comprendí que tal vez no era lo mejor decir hay veces las cosas, pero es que yo tengo un defecto, Rodolfo. Yo vivo como pienso. Y en las campañas políticas, en las dos últimas, quienes ejercían como jefe de campaña modificaron o me hicieron creer que era importante modificar mi comportamiento y mi manera de decir las cosas. Entonces, por eso le dije que yo disfruté la primera. Porque fue usted. Porque fui yo. Y yo sí, yo soy confrontativo, soy aguerrido, soy trabajador, soy constante, soy disciplinado. Y entonces, perdí esa esencia en las dos campañas, dejé de decir muchas cosas. Y cuando uno deja de decir ciertas cosas, puede perder valor. Hoy yo le puedo decir a usted, Rodolfo, que este momento llega en una etapa bonita de mi vida. Mi hija está en séptimo del colegio. Quiero colaborar, quiero construir. Es muy posible que Ricardo González tiene, en diciembre va a tener, si Dios y la Virgen lo quiere, 50 años. Entonces necesitamos recuperar terreno en algunas otras áreas que he dejado de vivir, que he dejado de hacer, tal vez por perseguir un sueño, pero los reglones del Señor son diferentes a los reglones de nosotros. Y entonces esa idea de alcanzar un puesto de elección popular puede ser que devenga en colaboración e impulsar a otras personas, o puede ser también que terminemos, si pasa la reforma al Código Municipal, donde se juntan todas las elecciones, es muy posible que Nueva Mayoría pierda ese impulso, porque estaríamos compitiendo contra todos los partidos nacionales y en medio de nosotros, sin un financiamiento tan fuerte, sin un impulso de presidente, de candidatos a presidente, a diputado, a síndicos, a regidores, y entonces quedaríamos como en el medio, y entonces tendríamos que buscar un partido político que cobije los ideales de nosotros. Si usted toma los principios de Nueva Mayoría, los principios de Nueva Mayoría no son
más alejados de la verdad que lo que realmente tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros realmente tenemos? Luchar por lo que necesitamos todos, Rodolfo. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Una verdadera socialización de un presupuesto. Que quien dice que va a hacer algo, lo haga, y de la forma limpia que tiene que hacerse. Entonces, sí, Rodolfo, en alguna manera somos confrontativos, somos directos, y ayer usted lo pudo ver, Rodolfo. Yo voy a tratar siempre guardar el respeto absoluto por todas las compañeras, son más mujeres, son más damas que hombres, solo somos cuatro hombres, don Gregory González, que es regidor, don Denis Bustamante, que es regidor suplente, el señor Adrián Gutiérrez, que es regidor suplente del primer lugar, y Ricardo González, que en este momento momentáneo... Y José Acuña. Mi compañero, don José Acuña. Sí. José Alberto Acuña Corrales. Sí, son cinco. Hombre que me ha enseñado a entender que una sonrisa no amarga el día, pero una verdad a medias puede ser que sea más cruel. Ricardo, usted ahora habló de tres objetivos y uno me llamó mucho la atención, que es regresarle la credibilidad al Consejo Municipal. Hemos tenido dos consejos municipales anteriores, ¿verdad?, que han dejado mal, tanto la administración como el Cantón de Grecia, principalmente este último, cuando pasó de todo hasta la última sesión. ¿Cómo regresarle la credibilidad al Consejo Municipal cuando ayer también se dieron hechos que uno, digamos, que está fuera, no se esperaba que acontecieran en la primera sesión? Yo creo que ni ustedes tampoco se esperaban esa, porque hubo una polémica por el tema de la hora y el cambio de día, ¿verdad? Y pareciera que hay ya marcados tres grupos. Está, bueno, el grupo que usted ahora dijo, con Juanita, con los dos de Unidos Podemos. Del otro lado están los dos partidos tradicionales, doña Marlene y doña Yesenia, parece que están juntas, y sola pareciera que está María Cecilia Zamora. ¿Cómo regresar, regresar esa credibilidad y para no volver a tener esas sesiones donde todo el mundo habla, se repite, algunos regidores empiezan a mostrar que no, o regidoras empiezan a mostrar que no tienen conocimiento del manejo del Consejo Municipal, que no tienen conocimiento del Código Municipal, que dicen cosas que uno se asusta, ¿verdad? ¿Cómo llegaron? Le toca un trabajo duro porque usted es el presidente del Consejo, ¿verdad? Le toca dirigir. ¿Qué hacer, Ricardo, para que no vuelva a pasar lo de ayer que se perdió? Yo creo que usted es consciente, se perdió mucho tiempo en cosas muy vanas. Usted ha hablado que hay que hablar de lo urgente, ¿verdad? Uh-huh. Y de lo importante, y no de cosas superfluas, que muchas veces hemos estado en esas cosas sin importancia por los últimos 4 años, que salieron cosas que no tenían razón, ¿verdad? Inclusive claro. les dejan una bronca a ustedes del caso de Adilsa 2 años después. Les dejan un sobresellado con la información de una comisión investigadora que les dice que tienen que formar un órgano de procedimiento. Entonces a ustedes les toca resolver eso, a pesar de que no fueron ustedes, para la redundancia, los que suspendieron a Adilsa ni abrieron una investigación preliminar. Te lo pongo de la siguiente forma. Cuando yo tengo que devolverle credibilidad, es evidente que bajo la dirección mía como presidente municipal, la idea fundamental es crear una serie de puentes de comunicación que le permitan a todos decir lo que piensan. Vamos a ver. Durante el fin de semana, Rodolfo, yo hice acopio de lo que ya estaba nombrado, entonces puse a trabajar a la Secretaría del Consejo, al asesor legal del Consejo, para llevar una puesta en escena. Si usted vio, yo busqué la forma de que entendieran que la aprobación del acta 318, que era de 251 folios. Uh-huh. Eso fue la primera. La última sesión del Consejo pasado. 251 folios con acuerdos definitivamente aprobados que no tienen mayor condición ni acción recursiva, ¿ok? Además de que me dejan eso, tengo que revisar cada uno de los acuerdos para ver si eran así. Entonces yo empiezo a hacerle la consideración previa a todos los compañeros regidores del por qué se tiene que votar esto de esta forma. Es una grosería para la administración. Usted no puede tomar todas las sesiones, acuerdos definitivamente aprobados, porque estás quitándole el derecho que vayan a la comisión y que exista en el acto deliberativo por parte de los señores regidores. Entonces yo empecé iniciando eso. En esa misma condición era una sesión realmente pesada. Para alguien que
estuviera haciendo sus primeras armas, se lo hubiera comido el escenario, porque cambiamos el orden del día, quitamos los tales asuntos del presidente municipal y ponemos al señor alcalde de primero. ¿Y por qué ponemos al señor alcalde de primero? Fíjese, Rodolfo, que es necesario que el alcalde vaya de primero porque tenemos la oportunidad, entonces, que si el alcalde tiene que traer los técnicos al consejo, la parte de Hacienda, Junta Vial Cantonal, etcétera, etcétera, podemos tener a los colaboradores municipales ahí que apoyen al alcalde para realizar las actividades y que el consejo pueda sacarle provecho a esa parte de atención del alcalde. Con el punto siguiente, yo veo la participación de la señora regidora Cinia Navarro con referencia al tema del nombramiento de las plazas. Rodolfo, la práctica la iniciaron ellos cuando doña Cinia fue vicealcaldesa y el señor Molina fue alcalde. Entonces, ¿por qué no avanzar en ese tema? Yo gasté una hora en ese tema. Y cualquiera podría decir, ¿y por qué Ricardo tomó la posición del señor alcalde? Mire, Donald ha tenido 48 horas de fuego, oyendo problemas y ninguno ha llegado con ninguna solución. Está montándose en la bicicleta. Necesita los asesores. Necesita trabajar. Y cuando yo veo que estamos en esa discusión, que fue la única regidora que durante una hora, y en lo cortés, y para que no me acusen de violencia política, llevé el asunto a esa discusión. Perfecto. Seguimos con el tema de las comisiones. Usted antes dijo una parte muy importante. Ni siquiera se lee en el código. Las comisiones es una potestad del presidente. ¿Qué procura determinar esto? Y me dicen, me voy a presentar recursos. Pero nadie se leyó el artículo 34 del Código Municipal. Pero fíjese usted, Rodolfo, que cuando yo hablaba del tema del valor democrático, no estoy diciendo que es que como quien ganó tiene que tener derecho a todo. No, el valor democrático significa la representatividad que tiene el Consejo Unidos Podemos. Por ende, no los puedo marginar, sino que son los que tienen que tener mayor representación. ¿Ok? Todos los demás partidos políticos que solo tienen un regidor, todos están representados en todas las comisiones. 5 para la unidad, 5 para Unidos Podemos, para Unión Griega y 5 para Liberación Nacional, 6 para Nueva Mayoría Griega y el resto para Unidos Podemos. Tanto es así que en la Comisión de Hacendarios, doña Marlene Mora forma parte de ella. En la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Sociales, todos están representados. Entonces, cuando yo oigo y me dicen que quiero presentar un recurso y que le voy a recurrir eso, Rodolfo, yo no sé qué pensar. Y entonces, yo no puedo mostrarme tampoco en un monopolio de la palabra, hacerles ver y decirles, no tienen razón. Al final de cuentas, era la primera sesión. Ricardo, ¿le sorprendió lo que aconteció ayer? El nivel, porque no, vieras que no. Sí estuvo polémico. Estuvo como muy entrabada, le quisieron entrabar la sesión. Sí, pero la logramos sacar. Logramos sacar el acuerdo del tema de la señora Dairza, yo llego a la Secretaría del Consejo el viernes para construir el orden del día. Y me dicen, mire, aquí hay un sobre cerrado. Lo abrimos para ver qué es el asunto. Y veo el asunto. Veo que es la resolución del órgano investigador. Evidentemente, tengo que tener claro que hay un proceso de acoso laboral que ellos están resolviendo y que, a como tiene derecho la señora auditora, también tienen derecho los otros. Entonces no puedo llegar a decir, no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tengo que cumplir con el procedimiento de legalidad, respetando ambas partes. Y entonces me dicen, entonces llame a un
conforme un órgano director externo. ¿Cómo? ¿Cómo? Rodolfo, eso cuesta 6 millones de pesos. Y usted ve el superávit de la municipalidad, ¿cuánto es? 37 millones de colones. Por el amor de Cristo. La Verónica no está para tafetanes. Entonces, en mi prerrogativa como presidente municipal, conformo una propuesta para llevarle al consejo, y ojo que estoy diciendo propuesta, y llevarle al consejo, y dice uno, supongo que los señores del consejo municipal se leyeron que ella a la señora auditora la cubre un foro especial que tiene que cumplirse con una serie de elementos, y entonces propongo una trabajadora social, una experta en derecho en recursos humanos y una abogada. Hay que darle armas a los colaboradores municipales que se pongan la camiseta y determinar que pueden hacer su trabajo, pueden hacerlo bien, y si no, sentar las responsabilidades. Esa es la primera condición. Cuando usted ve, Rodolfo, y usted se pregunta, la discusión más fuerte que hubo fue el tema del cambio de horario. Sí, Jesús. Usted, Rodolfo, no, yo quiero que usted se pregunte una cosa. Vea, Rodolfo, yo trabajo en lo privado y en lo público estuve, y yo sabía en lo que me estaba metiendo. ¿Y por qué solicité y le dije a Gregory? Porque esta iniciativa nace de Gregory, de Juanita y de Ken. Usted ve las sesiones municipales, donde en esas sesiones municipales son las 7, las 8, las 9, y andan funcionarios municipales ahí dando vueltas. Funcionarios municipales que entraron a las 7:30, a las 7:30 de la mañana, y que son las 8, las 9, porque alguien está en ese uso de la palabra, balbuceando y no diciendo realmente lo que se debe hacer. Yo necesito que el funcionario municipal esté motivado, que tenga claro cuál es la visión que quiere imprimirle este consejo, y que si lo estamos llamando a que dé A, B o C explicación, es concreto. No que me digan que no se puede porque no se puede, sino que me digan por qué no se puede, qué ocupa y cómo lo vamos a hacer, y en qué momento le digo yo a la administración, dígame qué fue lo que hizo usted con las herramientas que yo le doy. Entonces ese fue el primer punto. Segundo punto, yo no pienso de ninguna manera que los recursos municipales públicos se utilicen. Imagínese usted que hoy me hicieron una propuesta de que mañana jueves, el jueves, hay una capacitación allá en el, en ¿cómo se llama? Al frente de los Arcos, en el Centro de Convenciones Internacional, y que ¿por qué no hacía yo un tour con todos los regidores y que lleváramos un carro de la municipalidad de dejarlos? Gasolina, chofer, viaje, aceite, llanto. Eso lo proponen hace una semana y se iban. Exacto. Entonces le dije yo, ay no, qué pena, vea, si Nancy quiere ir, una de dos, o agarra el Uber, o se va en bus, o le dice a Milán que le haga ride, o lo que sea. Pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Por una sencilla razón. Si usted dijo que quería ser regidor, que quería ser regidora, usted tiene que buscar los medios para entender la responsabilidad. Y entonces aquí metemos a los partidos políticos, tanto ahora que entró Nancy. Los partidos políticos son instituciones vivas que tienen que darle capacitación a sus candidatos a regidor, a sus síndicos, a sus consejos de distrito. Y entonces aquí a lo que yo veo es que le están apostando a que como siempre se ha hecho así, ¿cómo vamos a hacer así? Fíjese usted una discusión tan inverosímil como lo del salario de los funcionarios. ¿Por qué a la plaza de asistente de don Donald se le va a pagar más? Porque sencillamente el que estaba antes de asesor de Francisco Murillo era bachiller en aquel momento y después dejó de ser bachiller y se convirtió en licenciado. Entonces por eso hubo ese cambio. El señor que viene como asesor de Donald es un muchacho profesional con una licenciatura, que tiene anualidades, que está todo lo que cubre la ley marco. Y una cosa es el salario global y otra cosa es el salario bruto. Entonces yo me quedo así y digo yo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjese usted con el recurso de extraordinario revisión que yo presenté como ciudadano de Unaguas,
donde me dicen, no, usted qué barbaridad, esto aquí va a salir el diablo, mejor sálgase usted de aquí, porque usted no puede votar. Si estamos hablando por la forma, yo me pude haber quedado ahí, no estamos en un juicio, yo no iba a intervenir. Y al final me lo votan todos a favor. Entonces, Rodolfo, ¿cuál es la gana de discutir por la forma cuando en derecho las cosas se resuelven de la misma forma que se hicieron? Ayer tuve acceso a otro recurso que presentaron sobre un reglamento. Rodolfo, los reglamentos no se revocan. Los reglamentos se modifican vía moción en ese deber de enmienda del regidor. Porque son mini plenarios. Mire, vea, Rodolfo, a usted yo lo voy a meter en la comisión de hacendarios. Usted es regidor. Y usted está en la comisión de hacendarios y va y se tira toda la comisión de hacendarios y pelea y patalea y que aquí y allá. Pero recuerde que las comisiones son actos previos, como un dictamen. Usted llega al consejo y dice, ¿sabe qué? En la comisión yo pensaba así, ahora voy a pensar de esta forma y le voy a argumentar a usted sobre esta línea y esta línea y esta línea, y yo puedo generar eso. Cuando hablan aquí de dispensa de trámite, ¿qué es una dispensa de trámite? Una dispensa de trámite es que no lo envía la comisión, pero ahora sí convierto el Consejo Municipal en una comisión abierta donde los 7 opinan y los 7 suplentes también. Esas son las condiciones. Tal vez yo, por haber trabajado 17 años en la Asamblea Legislativa, genero algún tipo de acción diferente. Algunos dicen que yo cometí errores ayer. No fueron errores, fueron errores a propósito, para darle esa válvula de escape a ver quiénes son los que realmente quieren entender que esto cambió, Rodolfo. Si usted ve los resultados electorales, Unidos Podemos, no estoy seguro si Nueva Mayoría o la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, y después todos los demás. Eso te está mandando un mensaje a tu psiquis electoral en entender que los mejores tiempos ya pasaron y que aquellos muertos que usted dice hoy gozan de muy buena salud. Usted no puede manejar ciego, pero con los ojos abiertos. O sea, esto es un tema importante, claro y efectivo, que no podemos seguir en este embarrialamiento de porque yo quiero sentir que yo sé más que cualquiera. Yo no le voy a permitir a nadie que a través del conocimiento le falta el respeto a otro compañero, no se lo voy a permitir. ¿Por qué no se lo voy a permitir? Porque yo creo que todos vivimos en Grecia, nadie se debe vivir a Marte. Y si eso es así, entonces yo no voy a convertir esto en un ring, que es lo que algunos quieren. Pero lo que pasó ayer un rato, ¿verdad? En un momento. Sí. Y yo gustoso me subo al ring y vuelo un par de guantazos. A usted le gusta también. Ricardo, hagamos algo. Saludemos a Nancy. ¿Cómo va, Nancy? Bienvenida, buenas noches. Y como para que no, yo ya casi pido palomitas y de todo. Aquí, bueno, ahí las disculpas del caso, ya estamos en aquí conectados. Mucho gusto a Ricardo y a Rodolfo y a todos los amigos ahí que están participando el día de hoy. Aquí estamos ya, aquí a la orden, jefe. No sé si tiene alguna pregunta para Ricardo. No, siga, déjelo. Yo después hago el comentario. Ricardo, yo tengo una pregunta. ¿Por qué solo usted hizo las comisiones, verdad? ¿Por qué Ricardo González solo aparece en una comisión jurídica y no en otras comisiones? Porque si lo comparo con el presidente anterior, que salía hasta en los paquetes de Tosti, es mucha la diferencia. ¿Por qué Ricardo González solo en una comisión jurídica se ubicó? Usted mismo, ¿verdad? Bueno, te respondo. Es que precisamente volvemos al punto. Yo no necesito, porque yo no formo parte de la administración, yo no necesito estar metido ahí como un quiste, vamos a ponerlo así en sentido pragmático, estar ahí deambulando por todas las oficinas. ¿Cuál es la función del presidente municipal? Vigilar las comisiones y ponerle tiempo perentorio a los informes de cada una. Entonces, yo soy el presidente municipal, ayer mandamos un asunto a la Comisión de Ambiente. La otra semana yo voy a entrar a verlo en la Comisión de Ambiente porque tengo mis dudas de la constitucionalidad de una moción que fue la que se mandó ahí. Entonces, esa comisión tiene 15 días para dar el informe. Y yo me meto a ver eso.
en la comisión de sociales, en las comisiones. Yo me tengo que mantener vigilante y colaborando con ellos para que la cosa avance. ¿Qué era lo que pasaba en el consejo pasado? Buenas mociones, patentes, modificaciones, requisitos. Ah, pero porque la presentó fulanito y tal, no. Ese no es del grupo. No, aquí no. Entonces yo tengo que velar por esa relación. Ahora, cuando usted me dice a mí que por qué Ricardo solo en una, bueno, yo metí en una a todos los abogados del consejo. A todos. Y entonces aquí vamos a ver, o sea, como usted duerme, ronca. Vamos a ver cuál es la propuesta, cuál es la condición y qué es lo que vamos a dar. Y vamos a darle ese dinamismo, esa innovación jurídica que se ocupa para poder realizar esto. Fíjese usted que yo hablo de renovación urbana y no sabían que en el plan regulador de Grecia hay un capítulo de renovación urbana y se hizo hace 20 años. Y el reglamento de renovación urbana nace este año. Bueno, nace hace 2 años. Entonces, por eso es que nosotros nos metemos solo en una para darle oportunidad a todos los demás regidores que puedan trabajar y puedan sentirse parte de este proyecto que hablamos, que se llama Municipalidad de Grecia. Esa es la respuesta pragmática que tengo que darte, porque imagínate vos, ¿qué hacía yo metiéndome en todas las comisiones, Rodolfo? ¿Con qué tiempo voy a hacerlo? Si yo también tengo que ganarme la vida y tengo que responder también a los intereses en los cuales pusieron ahí. El compañero Gregory también. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Con la reforma jurídica al Código Municipal, que ahora los suplentes pueden votar en las comisiones, Rodolfo. Entonces le damos el valor a los compañeros suplentes. El compañero Adrián es contador, puede aportar mucho en la comisión de ¿cómo se llama? De Hacienda. Carol, la compañera de Progreso Social Democrático, es abogada y es suplente. La señora Marlene Mora, la señora Cine Navarro, la señorita Hanna, que es de Liberación Nacional, Natalie, que tiene un sentido pragmático de lo que se puede desarrollar. Mi compañera Juanita, que tiene un tino para poder llegarle a soluciones proactivas. Y por supuesto, la compañera vicepresidenta del consejo, Kimberly Solano. Kimberly Solano es administradora de profesión. Entonces, todos estamos iniciando en esta bicicleta. Yo sé, Rodolfo, que mis errores me los van a cobrar a un precio altísimo. Yo sé que la factura... Ricardo, usted siente que lo tienen en la mira. Ciertos partidos, bueno, usted sabe cuáles partidos son, ¿verdad? Sí, claro. Y le voy a contar una infidelidad, Rodolfo. Mi esposa es sarchiseña. Yo tengo una hija que vive en Sarchi. Yo tengo una casa en Grecia. Y, Rodolfo, me han llegado... ¿cómo te dijera? Chismes no, sino condiciones que me andan vigilando para tomarme fotos si salgo o no salgo de la casa de Sarchi, si vivo o no vivo en Grecia. La compañera Valene Mora lo dijo de frente el día de que nos reunimos un martes ahí. Yo le dije que no tuviera problema que me denunciara. Y entonces cuando usted recibe ese tipo de cosas, Rodolfo, cualquier otro se pone a llorar y se pone debajo de la cama. A mí viera que eso me como que me revitaliza, como que me da como colágeno, me llena de energía todas esas cosas, porque yo lo dije en el discurso del consejo. Para mí lo prioritario no es el sentirme yo presidente y el tratar de tener un espacio directo y solo para mí, para echarme viento como los grandes Césares de Roma, sino más bien es colaborar, Rodolfo, porque yo sé que a mí la gente me va a cobrar muy caro mis errores, porque he estado tanto tiempo involucrado en política desde 1986. Uno ha tenido maestros en su vida, Gerardo Bolaños fue uno de esos. Siempre me dijo que con Operación Frijoles usted no se metía con nadie. Tuve la graduación cuando trabajé con Jorge Eduardo Sánchez Ibaja en la Asamblea Legislativa en 2 ocasiones, con don Carlos Vargas Pagán. Y entonces, usted puede entender, Rodolfo, que el caminar mío en política no ha sido el de sumiso.
Me salí de la Unidad Social Cristiana, llegué hasta ser presidente del Comité Ejecutivo Político Provincial, fui delegado nacional 5 veces, fui diplomático de este país en Los Ángeles y traje las ayudas que ningún diplomático de Grecia ha traído, las ambulancias, las patrullas. Nosotros hablamos de policía municipal hace 20 años, Rodolfo, hace 20 años. Iniciaba usted con su periódico, acuérdese, en el parque de Grecia cuando trajimos las patrullas. Hace 20 años nosotros hablamos de policía municipal, hace 20 años hablamos del tema del parque, hace 20 años hablamos de la renovación urbana y del tema del plan regulador, previendo el tema de las zonas francas. Y Rodolfo, dígame algo, de los últimos 10 años hacia acá, ¿qué puede tocar usted tangiblemente? No como los pollos del parque que están viendo. Y el estadio cerrado, ¿verdad? Entonces, con solo esas dos cosas ya le contesté. Ricardo, hay un tema polémico, ¿verdad? Y fue el nombramiento, y es un tema que no es de ustedes, ¿verdad? Pero ustedes van a tener que resolverlo. Fue el nombramiento de la secretaria del consejo que se dio en la última sesión del consejo municipal anterior, donde apareció Andrés Stalin haciendo entrevistas, situación que no está estipulada en el código municipal. Pero hoy me llegó una nota de una funcionaria municipal que se la envió al consejo, a la secretaría del consejo, el 2 de mayo, y no la vieron ayer, que es una apelación a este nombramiento. Es una, pues a ver, aquí dice que es, no voy a decir el nombre de, es un recurso de revocatoria con apelación en subsidio por la forma en que se hizo ese proceso. ¿Qué viene ahora, Ricardo? Porque es un tema, yo creo que no solo se ha dado con esa funcionaria, se ha dado en otros puestos y parece que es una constancia. O sea, usted ahora lo dijo, ¿verdad? Hay constancias y tradiciones que se corruptas, porque hay que hacerle el nombre, esos son costumbres corruptas que se han venido dando en la municipalidad desde hace algunos años. Yo siento Ricardo, ¿tenían conocimiento ustedes de este documento? Porque esto llegó a la Secretaría del Consejo el 2 de mayo. No tenía conocimiento de ese documento. Es que aquí vamos a ver una cosa, Rodolfo. Si usted toma el artículo 16 del reglamento de sesiones del Consejo Municipal, dice el artículo 16 que el Consejo llevará en correspondencia todo aquello que amerite una votación del Consejo. Uh-huh. Ahí el que era presidente municipal leía denuncias, leía el obituario, los anuncios de la parroquia y todo lo que se le ponía de frente, ¿ok? Eso no va a funcionar conmigo. Eso sí, la correspondencia queda para conocimiento de todos los señores regidores que vayan y la revisen y generen las condiciones. Yo no conocía de ese recurso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a conocerlo porque si va dirigido al consejo. El consejo emite solo la aprobación del acta anterior a que viene. ¿Y cuáles eran todos esos acuerdos? Los que estaban suficientemente discutidos y aprobados en firme. Yo lo que hice fue aprobar el acta. Ahora, este procedimiento que usted me dice, tiene que llevarlo a la administración. Recursos Humanos tendrá que resolver, o si ya resolvió. Si es una apelación en subsidio, el consejo no nombra. Es la administración. Y aquí es donde se vienen a dar esas pequeñas roces. Cuando usted hace todos los anuncios de la parroquia y además de eso quiere ir a meter el gol y después celebrar y darle agua a los porteros y además de eso sentarse y decirle a usted qué es lo que yo pienso y que usted tiene que creer lo que yo digo. ¡Ay, qué torta! Estamos fregados, Javi. ¿Ah? Estamos fregados. Imagínese usted porque esa persona se cansa después de pegar las dos primeras carreras. Yo tengo que venir a lo mío. Hoy me llamaban porque había una reunión en el polideportivo y que los funcionarios del comité de... No. Paremos ahí un momentico. Yo no nombré a ninguno del comité de deportes, de los funcionarios del comité de deportes. Son funcionarios municipales. Si tienen un problema, si tienen alguna condición, claro, con mucho gusto, vayan a la alcaldía. Vayan al juzgado laboral, si es de acoso, lo que sea. ¿Por qué? Nosotros tenemos una vicealcaldesa que durante los últimos 30 años ha estado en el lugar de deportes de este país. Ella ya pasó por donde asustan. Entonces, ¿cómo usted cree que vería la señora vicealcaldesa Alba Quesada que ese tal Ricardo, presidente municipal, viendo a ver cómo se mete en esto?
mira, Alba es muy pura vida y yo me llevo muy bien con ella y sonrimos y me cuenta chiles y toda la cosa y que aquella, pero Alba es plantada. No se cocina en poquita agua. Entonces usted no puede andar brincando y jugando de Superman o de superpresidente. No, se tiene que ubicarse, tomarse la pastilla de ubicatez, porque a mí la relación que yo tengo con los demás tres regidores que me dieron el voto tienen una condición importante. Ellos tampoco creen en ir a meterse en la administración. Ahora, Ricardo, ustedes ayer cierran la sesión con una moción de Gregory González de Unidos Podemos de solicitarle a los miembros de la Junta Directiva del Comité de Deportes que se presenten el jueves a la sesión, ¿verdad? Y que dé un informe sobre un informe especial que había hecho la auditoría en el año 2021 y 2022, me parece. Ajá. Hay preocupación realmente en el Consejo Municipal, porque a mí lo que hemos visto en los últimos 2 años y medio es que el Consejo creó una red de cuidado con el Comité de Deportes y nadie podía tocarlos. A pesar de que hicieron muchas cosas mal, y bueno, todo el mundo sabe lo que ha pasado a nivel deportivo, con la infraestructura, con muchas situaciones. ¿Van ustedes realmente en serio el jueves a tomar alguna decisión respecto al Comité de Deportes? Sin anotar criterio, ¿verdad? Ustedes primero tienen que escuchar a ellos. Yo soy muy simple en las cosas. Vea que la convocatoria, sesión extraordinaria, que ese es otro tema. Aquí se llamaba sesión extraordinaria, se llamaba Nancy y a Rodolfo para que hablaran de los perros callejeros y terminaban hablando de la inseminación artificial que vamos a llevar a Marte para tener plantas en Marte. Eso es lo que pasaba aquí. Nosotros, como te dije antes, no pasamos de lo sublime a lo ridículo en 2 momentos. Nosotros llamamos al Comité de Deportes y la moción lo dice muy claramente, para que se refieran sobre la auditoría entregada y discutida con el Comité de Deportes del punto 4.1 al 4.32, de los 32 señalamientos que la auditoría municipal le dijo al Comité de Deportes que tiene que cumplir. Eso es lo que vamos a hablar. Yo no voy a hablar de la infraestructura, no, ya voy a hablar de las metidas de pata del 2017 hasta la fecha, porque eso no le corresponde a ellos, porque yo dije, vamos, la moción que presenta Gregory González Castro es sobre la auditoría. Están en SICOP, cómo están las compras, cómo están los pagos, cómo está lo de los entrenadores, cómo está lo del tema de toda la condición de orden directo. Pero yo no quiero ver solo al presidente, yo quiero ver al conjunto. Y el conjunto responde, y son los miembros que van a responder sobre esas prerrogativas. Esa moción nace en una reunión que hubo en la casa de Gregory el domingo antepasado. Gregory nos invitó a un almuerzo, a Juanita, a los regidores suplentes, no porque estaba negociando, sino porque Gregory tiene esa manía. Y no es una manía, sino, más que mal dicho, él tiene la condición de que él le gusta acercarse y de primero establecer una relación personal para que todos nos fuéramos conociendo. Y entonces no solo invitó a los regidores suplentes, a los regidores propietarios, sino que se involucraron una serie de personas que forman parte de lo que ellos crearon. Y entonces ahí van un ir y venir de ideas, mas no significa que se toman decisiones. Entonces Gregory me dice, mira, yo quiero llamar al Comité de Deportes porque yo quiero oírlos de la boca de ellos. Y Juanita respondió lo mismo. Queremos oír de la boca de ellos qué fue lo que hicieron y qué fue lo que no hicieron. Evidentemente, si hubo red de cuido, no lo sé. Y lo que pasa es que llegó el Patronato Nacional de la Infancia y recogió a todos. Y entonces ahora vamos a quedar los padres responsables. Si alguien creyó que le evitaba, llegó el exorcista. Entonces, o sea, todo esto funciona de esta forma, es darle cada quien el respeto y la necesidad de todos bajo el proceso legal correspondiente, Rodolfo. Uh-huh. No es gritarle a la gente, es que el señor presidente del Comité de Deportes se pueda expresar de una forma clara y efectiva y le vamos a dar 30 minutos, 40 minutos, lo que él ocupe, para expresarse, y después vendrá la oportunidad de todos los señores regidores, propietarios y suplentes, y hasta los síndicos, de hacer preguntas de aquello, única y exclusivamente sobre lo que se les dijo a ellos que se les iba a preguntar, porque esto es igual que un órgano director. Usted no puede decirle a un funcionario
que lo va a acusar de acoso laboral y terminándolo acusar de robo. O sea, esto es así. Vean el ejemplo de Unaguas que le puse. Unaguas llegó a presentar un proyecto y terminaron dándole un convenio. La afiliación. Dice usted, bueno, pero algo pasó aquí. Es como en Facebook, cuando sale Leonardo DiCaprio y dice, espere un momento. Es lo mismo. Es lo mismo que pasa aquí, Rodolfo. Esa charlatanería es la que no podemos seguir manteniendo. Yo al señor Isaac no lo conozco, lo compartí con él hace una semana, que él nos invitó a hacer una explicación. Yo le dije que la explicación era más lindo hacerla en el consejo, y le dije que iba a ser el marco. Ayer él me decía que tienen un problemita de orden de estructura, porque no tienen la estructura completa del consejo, del comité de deportes, y entonces no pueden realizar pagos. Entonces, de seguro mañana vamos a tener que alterar un poquito el orden del día con todos los regidores, si están de acuerdo, para que la administración, es decir, la alcaldía, pueda ver esos supuestos pagos y todas esas supuestas obligaciones para ver de qué mañana se resuelven. Porque esta es la idea, darle continuidad. A mí, yo usaba el polideportivo cuando después del accidente ya no pude volver a nadar, entonces ahora solo andamos en bicicleta. Y es una lástima, Rodolfo. Yo iba a correr al estadio, ahora hay que andar corriendo y quitándose los tiros de que viene un carro, que si lo van a atropellar, esto, lo otro. El gimnasio del estadio, de lo que pasó con el equipo de Grecia, la naciente, que no es naciente. O sea, dice uno, es esto, y siempre se ha buscado decirle, es que es Carlos Chavarría. Carlos Chavarría no es tan sagaz. No es tan sagaz, lo que pasa es que es laborioso. Y él le dedica su tiempo a esto y hay que respetarlo. Créame que hay que respetarlo. Nancy, ahora sí. Dele, dispare. Pucha, ¿cómo me ha costado conectarme hoy? ¿Tiene problemas de internet, Nancy? Abajo. No sé, o sea, en buena teoría debería tener conexión, digamos, estable en la casa, pero todo me está dando problemas. El celular, la casa, todos. Es como la maldición del sapo, más o menos. Es que recuerde que... Vamos a ver, yo... Vale, una oración de maldiciones. Ah, pucha. Usted sabe que no lo he escuchado todavía. Es que me da miedo. Me da miedo. No lo escuché. No, vamos a ver. Yo lo que quiero hacer es una reflexión de varias cosas. Yo intenté ver toda la sesión, honestamente, llegué como a las 2 horas y resto. Me faltó todavía como hora y media más de esa sesión. Yo creo que voy a llamar la atención en varias cosas que yo me imagino que ya Ricardo ha abordado en esta conversación. Pero me parece que es importante remarcarlo porque eso denota varias cosas, no solamente la personalidad de quien está presidiendo el consejo en este caso, sino un poco está marcando la cancha, que me parece que es entre las funciones importantes. Yo creo, honestamente, que para hacer la primera sesión tocaron muchos temas que estábamos esperando hace rato. Sí. ¿Verdad? A excepción del tema del cambio de horario, que, Rodolfo, esto va a requerir un cambio, una renegociación salarial, ¿verdad? Porque cambio programa. Si el consejo sesiona los martes, no podemos tener ¿cómo se llama? Para miércoles. ¿Ah? Para miércoles. Bebe, es que así empiezan, o sea, el problema es que no afloja plata, ¿verdad? O sea, miércoles. Pero bueno, obviando ese detalle, yo creo que vale la pena remarcar varias cosas. Primero, el tema, empecemos tal vez por elementos que uno puede decir como más sencillos. El tema de cambio de horario, creo que yo escuchando ahora la justificación que se hace sobre el cambio de horario, pues tiene su razón de ser. Me parece que el cambio en agenda es importante, es un reconocimiento que habíamos incluso conversado nosotros. Hay veces que quedan temas importantes y no tienen suficiente tiempo de discusión, pero más que eso, es el hecho de poder reconocer y tratar de disminuir o acortar el tema de las sesiones y que sean un poco más fructíferas, ¿verdad? El reconocimiento me parece bueno. Creo que los que hemos asistido y los ha tocado estar en sesión, hay veces un empleado municipal le toca
hablar después de 2 o 3 o 4 horas digamos, de haber salido de su horario normal, que también es un bastante cansado. Obviamente eso no es siempre, pero es también un tema cansado. Entonces, creo que eso, esos cambios, me parece, yo escuché la justificación que en su momento hizo Gregory, de hacerle, darle un poquito más de agilidad y de facilidad a la parte de discusión municipal. Creo que eso, ese elemento, aunque es muy pequeñito de todo lo que se habló ayer, me parece que es importante, digamos, conceptualizarlo así. Desaparece el tema de la, ¿cómo se llama? De la hora del presidente o el espacio del presidente. Asunto de la presidente municipal. Asunto de la presidencia, ya eso desaparece, se vuelve a una agenda, digamos, de más, bueno, prácticamente como ha sido siempre, o sea, primero se atiende el asunto del alcalde y después se abre el espacio a discusión a temas propiamente del Consejo Municipal. Me gustó, vamos a ver si a la hora de que agarre la alcaldía un poco más de músculo y de forma, lo escuchemos de una mejor manera, de temas que no solamente sean calles, ¿verdad? Y que efectivamente haya un proceso real de rendición de cuentas y de petición de cuentas por parte de los señores regidores. Creo que para esto obliga de sobremanera a los señores regidores a pensar más allá del tema de calles, ¿verdad? Empezar a analizar ciertos temas. Me encantaría ver una discusión más allá del tema de la creación de comisiones. Creo que la creación de comisiones, se dio una discusión que de verdad, me dejó como con un sinsabor. Intentamos una cosa, yo creo que ya Ricardo lo expuso, pero me parece importante recalcarlo. O sea, no olvidemos, no perdamos de figura de que las comisiones son espacios para recomendaciones, ¿verdad? Realmente las comisiones no toman ninguna decisión. Un tema, cualquier tema que vaya a comisiones, va a comisión y regresa de comisión. Un poco lo que hablaba ahora Ricardo de los temas de los tiempos, que es un tema que nos hemos quejado mucho con diferentes consejos, de que hay veces se manda un tema a comisión y no regresa. O sea, se mandó y, ¿verdad? Y nos pasa un poco lo que pasó al final de este consejo, que tenemos no sé ni cuántos reglamentos aprobados, no sé cuántas mociones, ¿cómo se llama? Aprobadas, y que pasaron tantísimo tiempo que de verdad que se nos perdió en los 4 años hasta llegar hasta lo último. El hecho de ponerle plazos perentorios a discusión de cualquier tema, creo que eso nos facilita y le facilita a los señores regidores, primero, llevar la agenda al día, y segundo, tener una facilidad, ¿verdad?, para poder discutir sobre X tema. Sin embargo, yo cuando escuchaba a algunos regidores pronunciarse, unos a favor, otros en contra, sobre la conformación de las comisiones y que usted no me metió, pero yo quería, que no sé qué, se nos olvida que todos esos temas regresan al pleno del Consejo Municipal. Al final de cuentas, quien decide es el pleno del Consejo Municipal. Y también no olvidemos una cosa, si usted como regidor quiere participar de una sesión, de una comisión en la cual usted no está nombrado, nadie se lo está impidiendo, o sea, nadie se lo está limitando, ¿verdad? O sea, perfectamente lo puede hacer, sin ningún problema lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, esto, yo cuando escuchaba a algunas personas argumentar que es que le están violando el derecho de participación, me parece que tal vez deberían un poco fijarse realmente en las funciones de comisión y en la función del pleno, porque al final de cuentas las comisiones no son un pleno en chiquitito, o sea, no tienen. Yo creo que el código municipal ha sido muy amplio, exacto, o sea, el código municipal ha sido muy claro de que se debe procurar, y la palabra es procurar, o sea, no obliga a la presidencia del consejo en este caso a que tengan que estar. Y hay algo importante que hace la modificación en el Código Municipal, y es que le da la potestad a los síndicos y a los regidores suplentes de participar del pleno de las sesiones. O sea, no podemos pensar que solamente 7 personas, en el caso de Grecia, que conforman los 7 regidores propietarios, son los que van a tener todas las decisiones. Creo que la participación más allá de los 7 que votan es necesario en la parte de comisiones, para que haya realmente un proceso de participación. Entonces, al final de cuentas,
lo que se tome en el seno de una comisión cuando regresa como, una, como un dictamen de comisión, puede ser que el pleno del consejo diga que sí o diga que no. O sea, siempre existen esas posibilidades. Entonces, me parece que es un poquito más allá de poder entender la, la dinámica municipal y no centrarnos que si eso pasa en comisión y si la, la comisión vota que sí, ¿verdad? A ver, vota que el zacate lo pintemos de azul, pero cuando regrese el pleno del, del consejo, a mí el azul no me gusta, sino que lo quiero amarillo, yo no puedo votar o no puedo mocionar para que haya un cambio en eso. Entonces, es un poco más de entender el tema de estas dinámicas. Un elemento, y yo lo voy a recalcar, lo escuché en esas dos horas que venía hoy escuchando la sesión del, del consejo, que me pareció interesante, porque créame que no lo había escuchado, en la, por lo menos en los últimos cuatro años, escuchar al asesor legal del consejo dando asesoría legal. Sí. Yo también algo, lo sentí diferente. O sea, algo... Sí, sí. Yo lo sentí diferente parece, a Diego Hernández, otra cosa, sí, dando asesoría realmente. Bueno, y guiando. Yo creo que para eso está. Me parece que aunque tengamos en el pleno del consejo tres abogados, el tener un asesor donde perfectamente los otros regidores que no tienen la formación en derecho pueden hacerle consultas, y para eso está el asesor legal. O sea, no es para darle el ¿cómo se llama?, la palmadita a la presidencia del consejo, para, no, es para aclarar esas dudas. Y me parece que, por lo menos lo que fue con la duda de si la presidencia del consejo puede o no conformar las comisiones, creo que por ahí anduvo la, la consulta, ahí mismo se puede aclarar la duda. O sea, a veces no, no es necesario. Se aclaró. Y se aclaró, ¿sabes? Y se aclaró. Entonces, yo creo que esos elementos son interesantes empezarlos a ver en esa dinámica. También uno empieza a ver, porque realmente en la sesión del primero de mayo se vislumbraron cosas, las votaciones vislumbraron cosas, ¿verdad? Se vieron un poquito ayer, ¿verdad? Un poquito de lo que uno podría empezar a ver con el tema de las discusiones. Yo no sabría decirle a usted cuál es la intención de algunas personas en poder, digamos, en hacer, vamos a ver, en poner tantos peros a ciertas cosas que deberían ser mucho más fluidas. Uh-huh. Vamos a ponerlo con pelos y señales para no andar en susceptibilidades. La discusión de los ¿cómo se llama?, de los asesores de la alcaldía. Todas las alcaldías, más o menos, han tenido asesores en diferentes áreas, con diferentes niveles de formación, con diferentes expertise. ¿Es necesario que los tengan? Desde mi punto de vista, sí. De mi punto de vista, sí. Dependiendo, y ahí sí, dependiendo de lo que cada alcaldía crea, necesite, digamos, su cuerpo de asesores. Yo no le veo ninguna necesidad a querer limitar eso. No le veo función. Es más, si usted lo revisa y revise las 84, 85 municipalidades que tenemos en este país, se va a dar cuenta que todo el mundo la tiene. Uno, dos, tres, eso, dependiendo de lo que usted quiera promover, donde usted necesite o crea que tiene falencias o carencias como, como alcaldía, etcétera, etcétera. Media hora de discusión para eso. Yo creo, vamos a ver, que se pudo haber hecho de otra manera. Creo que no se entendió muy bien ¿Cuál fue la intención de... Bueno, yo sí la entendí, perdón. Y yo también entendí, y yo creo que Ricardo también. Es que sí la entendí. Es que, ¿cómo decirlo que uno no entiende? Pero no, sí se entiende claramente cuál fue la intención por debajo de la mesa de querer hacer esto. Pero me parece que, y lo voy a decir con todo respeto, creo que es importante a este nivel. Estos temas son muy puntuales y son muy técnicos. No debería, la alcaldía debería ir mejor informada de algunos temas técnicos. Y en el tema de la asesoría se dio cuenta, ¿verdad? Se vieron matices muy claros, de necesidades. Me parece que, y es normal, me parece que es la primera vez que se enfrenta a un consejo municipal, ya uno va viendo también quién puede y quién no puede estar preguntando, pero no es preguntando, cuestionando de una manera constructiva, ¿verdad? Porque, vamos a ver,
y dicho, ustedes lo van a entender, no lo voy a decir quién es el santo, pero van a entender quién es. Yo no necesito preguntarle al asesor legal que me diga, si yo ya sé que hubo una reforma en el Código Municipal de 1988, ¿verdad? Que decía que ya no se necesita el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República para tomar una decisión, porque ahora los consejos municipales la pueden tomar por sí mismos. Si ya lo sé, ¿para qué tengo yo que preguntarlo? ¿Me explico? Es como querer lucirse ante las cámaras, me da a mí la impresión. Ponga atención a la sesión municipal, y eso que yo venía manejando y de todo cuando esto pasaba. Vea, esos pequeños detalles hacen que una sesión se alargue innecesariamente. Sí. Y creo que eso es parte del teje y maneje, pero hay cosas importantes, por eso quería recalcar la función y la participación de Luis Diego como asesor legal, me parece que fue importante. Muchos temas, unos muy pesados, más que otros, o sea, definitivamente muy pesado para hacer una primera sesión municipal. Creo que eso es parte del proceso que se va a ir dando. Y vamos a ir aprendiendo. Yo creo que eso es parte del asunto. Tenemos personas que tienen mayor conocimiento. Sin embargo, yo les digo una cosa. Yo me llevé una grata sorpresa con algunas intervenciones de algunos regidores donde usted ve que tal vez no tengan el lenguaje, pero sí tienen la idea. Y eso es muy importante. Tal vez no hablen como grandes abogados o como grandes filósofos, pero tienen una idea clara de para qué están ahí y de qué es lo que están haciendo. Y eso en este momento es vital. Yo solo tengo una pregunta para ir terminando. Con el tema de la polémica que se dio con el cambio de hora y de día, ¿qué va a pasar con las comisiones, Ricardo? ¿Cuándo se van a reunir? Porque como hay gente que se quejó porque a las 5 de la tarde no pueden llegar, y las comisiones, yo sé que algunas se convocan a las 2, otras a las 3 de la tarde. ¿Qué va a pasar con las comisiones entonces? Bueno, parte de la condición que nosotros estamos explorando es precisamente esta. Vamos a ver, te lo voy a poner en perspectiva. Si ponemos las comisiones a las... la sesión es a las 5:30, podemos tener las comisiones, dos comisiones ese día en un horario diferente, porque recordemos que todas tienen que ser transmitidas. Entonces la idealidad de esto es que los funcionarios puedan ser llamados a las comisiones y dar una dinámica mucho más rápida a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que pasaba aquí? Se citaban comisiones a las 4:30, 5 de la tarde. Entonces establecían los tiempos perentorios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El tema del mercado, el reglamento del mercado. ¿Cuánto duró? Dos años. Dos años. Para eso. Que le metieran el puñal por detrás después. O sea, eso es risorio. Cuando hablamos del tema, por poner un ejemplo, nosotros tenemos que reestructurar la Comisión Estratégica Territorial. Se compone de 10 miembros. Yo quiero optar por conformarla por 5 miembros. 2 funcionarios municipales y 3 de afuera. Para poder tener un quórum y poder aligerar esto para la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, ese es el ejemplo máximo. Entonces, digamos, Gregory, que está en la Comisión de Culturales, que tiene que empezar ahorita a trabajar en todos estos temas, porque viene 15 de septiembre, porque viene Navidad, porque viene esto, porque viene lo otro. Entonces, eso no se va a preparar en 15 días antes. Además, tenemos una política pública cultural aprobada en una sesión del Consejo. Ya no es que hagamos 2 desfiles, porque viera que yo creo que qué lindo me vería yo difalando y tirándole confites a la gente. No, eso le corresponde a Gregory. Entonces tiene que amarrarse a eso. Entonces, esa es la verdadera razón. Gregory es dentista de profesión, trabaja con la Caja Costarricense de Seguro Social. Ya él tramitó los permisos correspondientes para poder asistir a las comisiones, para conformarla en estos días y además de eso nombrar quién va a ser presidente y secretario y toda la cosa. El compañero Daniel Cubero de la municipalidad de Escazú. Este muchacho va a crear una serie de mesas de trabajo para empezar a trabajar con todos los síndicos, y ojo que con todos los síndicos, a pesar de que ellos tienen 4, para empezar a trabajar, para poder hablar de la Comisión Local de Emergencia, para hablar de lo que es la Unidad Técnica y Gestión Vial y la Comisión,
para hablar del tema de becas, para hablar del etcétera, etcétera, etcétera. Él tiene buenas ideas, quiere traer parte de lo que ha aprendido en otras, en otro cantón, de lo que ha funcionado bien para trabajar aquí. Entonces, ¿cómo le vas a quitar esa oportunidad de trabajo? Esas son las cosas de las que nosotros hablamos. Y entonces, Rodolfo, yo le pregunto a usted, a las 5 de la tarde llama usted una comisión. Todos tenemos una vida aparte de la municipalidad. Entonces, un funcionario que cualquiera puede decir, ah, sí, pero es que está en la obligación de ir. Pagarle horas extras. Horas extras, condiciones diferentes. En cambio, si yo estoy en una comisión que la puedo generar ahí, entonces yo puedo traer al funcionario, podemos hablar, puedo hacerlo más dinámico y tomar decisiones para ahora sí establecer un dictamen y que vaya al consejo. Y voy a poner el ejemplo de Nancy, del Zacate. Hoy es verde y mañana lo quiere pintar azul en el consejo. No, tiene que usted justificar el acto administrativo del por qué usted está haciendo aquello. Y es el mismo ejemplo. Si ahora lo tenemos verde y ahora va a ser azul, ¿por qué tiene que ser azul? Ah, es que a mí me va bien con los ojos, porque me gusta el color azul. No, no puede ser de esa forma. Tiene que usted justificar aquello. Y para eso es el funcionario municipal. Para eso es el colaborador municipal, para que guíe en la toma de decisiones. Por tener un ejemplo, ¿cómo se le ocurre a usted que cualquiera puede decir, ah, vamos a agarrar plata de acueducto, porque es que acueducto tiene mucha plata, para meterse un poquito a los caminos, porque ese camino a San Isidro está hecho una desgracia? No, ninguna de las dos se puede. Para eso tiene el presupuesto de la unidad técnica de gestión vial y acueducto. Fíjese, a mí una cosa que me paró el pelo ayer de un regidor que dijo, mire, es que usted está cambiando el horario y si no llegan los síndicos no hay quórum. No, chile, sí. No, eso fue terrible. Sí. Entonces, yo me quedé así y dije yo, bueno, sí. Le respondo, no le respondo, ¿qué le digo? Si le digo algo, van a decir en la calle, mira, ya Ricardo empezó con sus cosas. No, esto es el ABC. Y créanme que pucha, si no entendemos esas cosas, Rodolfo, ¿cómo usted cree que vamos a poder trabajar? No, Ricardo, y algo muy cierto. Si usted propuso su nombre para un puesto de elección popular, usted tiene que tener tiempo. Y no queda otra. Y más en Grecia, como está el asunto. Sí, si no tenés tiempo, entonces qué difícil es poder comprender y no entender en qué estamos. Voy a ponerle un ejemplo más sencillo de la cuenta. Si todos los acuerdos son definitivamente aprobados, ¿sí? ¿Para qué vamos a la comisión? Ajá. De acuerdo. ¿Cuáles son los acuerdos definitivamente aprobados? Las órdenes de pago, que podemos entrar en mora, que podemos entrar en algún tipo de condición. Pero eso, Ricardo, pero eso fue otro vicio del consejo anterior. Todo era... Sí, y ahora usted mencionaba a Luis Diego Hernández. El sábado Luis Diego Hernández trabajó en la justificación del tema de 251 folios. Ahí los tuvo que leer todos. Y ahí lo fuimos leyendo. Igual Melissa, igual todas las muchachas de ahí, de la secretaría, todas tuvieron que trabajar a doble marcha. ¿Por qué? Porque el orden tenía que estar listo, porque tenía que enviárselo a los señores regidores. Y entonces usted ve ese folclorismo, Rodolfo, que todos los regidores tienen Gmail, el otro tiene Outlook, el otro tiene Yahoo, y es aquel enredo. No, tiene que haber un correo institucional para los regidores, para que nadie venga a decirme, mira, es que a mí no me llegó, mira, es que sí me llegó, o esto o lo otro. No, aquí el tema es este. Esas son las cosas que tal vez uno ha visto en otras municipalidades, y yo he tenido la oportunidad de estar en municipalidades pequeñitas como Zarcero. He colaborado en algún momento con la municipalidad de Sarchí, colaboré en algún momento con la municipalidad de Garavito. Fuimos asesores en la comunidad, en municipalidades de Pacífico Central. Hemos sido asesores del Consejo Superior de Educación. Hemos sido asesores del Consejo Superior de Educación Privada, donde están intereses económicos muy grandes. Y tenés que dar una resolución administrativa apegada a derecho. Hemos estado en la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos alguna habilidad que le puede permitir a algunos eso. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo inicié con unas consideraciones previas antes de aprobar el acta. Yo lo que quería era darle una instrucción.
cuando venía el tema de la señora auditora, hicimos también esa oportunidad para darle un ir y venir a la condición. Pero de ahí, cuando usted oye que me dicen a mí que el síndico tiene que estar para hacer el coro, entonces yo me persiné y dije yo, bueno, voy a preguntarle a Nazaret si estudió bien para mate, que mañana tenemos examen, y me concentro en esa parte porque ya yo no puedo hacer nada. O sea, es que Rodolfo, hay cosas aquí, vean. O que levanten la mano a los síndicos para ver si quiénes podían y quiénes no podían. A que voten todos. Le voy a poner un ejemplo. La segunda vez que yo me reuní con Gregory, le habían regalado un código, fue y se compró un código. Fue y se compró la Ley General de Administración Pública. El día que fuimos a la sesión, a la capacitación de la Universidad Técnica Nacional, el hombre ya lo llevaba todo rayado, el código. Y el hombre pregunta, lo mismo le pasa a Ken. Juanita, vea, yo lo voy a invitar para que ustedes le pongan atención a Juanita en ese sentido pragmático del sentido común que puede tener una persona. Ese sentido común a veces no es tan esto. Vea esta muchacha Gina de Partido Unión Griega. Ella es trabajadora social. Esta muchacha Hanna de Liberación Nacional trabaja en la municipalidad de Escazú. Ella trabaja con todo el tema de la problemática de calle, ella trabaja con el tema de la valoración de los empleados, las métricas para poner en práctica lo que establece la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas para medir a los funcionarios. Este muchacho Adrián es ¿cómo se llama? Es contador. Carol es abogada de Progreso Social Democrático. ¿Qué te puedo decir? José, bueno, mi compañero José Corrales ha tenido negocios de turismo, él es licenciado en turismo. O sea, es que aquí tal vez son gente, como decía Nancy, que no hablan con aquellas condiciones y que yo, y están por aportar. Yo lo pongo a usted, con lo que discutimos ayer, que lo mandamos a la Comisión de Culturales con el tema del proyecto de ley de turismo que viene a relacionarse a Grecia, y José te va a hacer un aporte puntual y directo y claro. Y José viene de una organización como el Club de Leones. ¿Por qué José va a la Comisión de Sociales? No, porque es que José es muy buena gente y cuenta unos chiles lindísimos. No, es porque José sabe de eso. ¿Por qué esta muchacha, ¿cómo se llama? Natalie, está en la Comisión de Sociales. Vayan, vean lo que hacía esta muchacha en pandemia. No fue que sacó los 700 y resto de votos ahí en Puente Piedra, porque es que, qué muchacha más linda. No, Natalie es hija de Ana. Ana, ¿cuál era la dirigente de Calle Pilas? De Pilas, de Tacares, la mamá. Durante años han estado metidos en política, que nadie le había dado la oportunidad, y el Partido Unidos Podemos le dio la oportunidad. Pucha, ahí está. Ken es administradora de empresas y no se graduó hace 2 años. Es una mujer ya madura, es una mujer que usted no va a llegar a generarle acciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí con todos ustedes? Yo lo que quiero decir es que este consejo municipal es diverso, tiene una serie de cualidades que al presidente le toca explotarlas. Por eso es que todos participan en las comisiones. Usted tiene que explotar las habilidades de todos ellos que le acaba de decir, para que esas habilidades se conviertan en herramientas para que Donald, dentro de los próximos días, pueda presentar con doña Albi, con don Anthony, el plan administrativo que ellos le van a proponer al consejo, para que de acuerdo a ese plan trabajemos en la planificación institucional y pongamos a trabajar el presupuesto socializado a esas necesidades. Esto es aplicación de la ley, pero una regidora se enojó conmigo porque me dice, es que usted no está apoyando mi idea de policía municipal. Eso le toca a la alcaldía, a la administración. A la administración debe proponer proyecto de policía municipal y nosotros darle herramientas en que vamos a coger tal plata de la parte de parques, que vamos a cambiar el use variante de los señores del mercado municipal, etcétera, etcétera.
esas son las herramientas que uno debe aportar. Ah, pero yo le digo, no, es que usted tiene que hacerlo así, administración, porque a mí me da la gana, no funciona de esa manera. Cuando estamos hablando de la unidad técnica de gestión vial, yo sí le voy a meter la mano a los nombramientos que se hagan de acuerdo a lo que dice el reglamento de la unidad técnica de gestión vial, no compadrazgos políticos. Y aquí quiero detenerme por un momento para no alargarme tanto. Es que, Rodolfo, vea, la Asamblea Legislativa existe de toda la vida y nosotros tenemos leyes para todo. Fíjese que cierran la Asamblea Legislativa por 3 años y nadie se va a percatar, nadie se va a dar cuenta. Un consejo municipal que busque crear divisiones por algunos miembros, las redes sociales se encargarán. Las redes sociales se encargarán y decirle, está equivocado usted en ese accionar. Yo de mi parte nunca vas a oír un grito. Muchos dicen que yo tengo un carácter muy fuerte. No, yo lo que soy es plantado. Y usted lo vio ayer. Estos 4 regidores presentaron una moción y no porque el que grita es el que más se escucha o el que más se oye, votaron y votaron 4. Y esa decisión de votar no es una alianza, porque yo no he firmado nada con nadie. Y créame, usted ve a Gregory de esa manera, que es muy pura vida y toda la cosa. Ese es un tipo plantado, tiene sus convicciones. ¿Quién? Es igual o parecido al papá. No sé si saben quién es el papá de Ken, es don Álvaro, Álvaro Solano, que trabajó muchos años en la municipalidad, que fue el jefe de patentes. Entonces, no crean usted que ella tampoco no le dicen algunas cosas. Evidentemente, le cuentan, le dicen, mire, usted está equivocado, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro. El tema de Juanita, ella tiene un partido político que la respalda. Gerardo Abarca se reunió conmigo y me presentó sus proyectos, lo que ellos querían pensando y lo que ellos van a impulsar a través de Juanita. Juanita no está desamparada, ya tirada en el desierto y que ahora la dejaron a la deriva. No, son gente que volvemos al punto, los partidos políticos son vivos. Detrás de nosotros está Katy Ulate, Guillermo, que es el presidente, Rolando Alpizar, Cristian Alfaro, Harry González, Marcela Paniagua, Paulito Rojas, Don Kenen, nuestro candidato, que fue nuestro candidato. Son personas que no entraron a la política por generar otra acción que no sea colaborar. Y entonces, cualquiera podría decir, pero ¿cómo es la cosa? Y Ricardo ahora colaborándole a Donald. ¿Y por qué Ricardo colaborándole a Donald? Y a Alba, ¿no fue que se agarraron? Ahí, faltando como 3 meses, y ahora se devolvieron los peluches porque son políticos. No. Yo a Alba la conozco hace unos 45 años. Tenemos una historia de vida en común, muy personal, que en otro momento lo podremos hablar. Alba es una dama. ¿Donald qué daño me ha hecho a mí? Ninguno. Pero Donald tiene algo que se lo voy a rescatar, Rodolfo, y creo que a veces uno cree que porque la persona es humilde y tiene esa condición, entonces me le puedo decir las cosas, de las aguas mansas líbrame, señor. Algunos creen que porque el perro tiene hocico es que silba. Me lo dijo un señor en Río Cuarto una vez que andaba haciendo campaña. Donald se acerca a uno y le pide las cosas de forma muy caballerosa. Él se acercó a mí y dice, Ricardo, esto no conozco, ¿me podrías explicar? Rodolfo, eso es mejor que alguien que te seduce con una palabrería de iglesia y no te dice exactamente nada. Es preferible la persona que es humilde y dice, de esto no conozco, por favor me explica, ayúdeme a hacer mi trabajo. Eso lo resalto más, porque eso resalta el valor de una persona griega que está buscando asesorarse, que está buscando que le ayuden, que le colaboren para hacer su trabajo. Y si usted no resalta eso, Rodolfo, vamos a caer en lo que algunos creen que hicieron muy bien, que lo que hicieron fue contratar un centenar de asesores y yo dejé facturas
en la cafetería de la esquina, dejé el teléfono celular con miles y miles de colones y utilizaba los bienes municipales como elemento propio, creyendo que eso era para mí. Yo no quiero nada de eso, Rolf. Bien. Yo quiero personas que realmente quieran hacer su trabajo. Bien. Bueno, agradecerle a Ricardo. No sé si Nancy tiene algo más que aportar. Vamos. Agradecerle a Ricardo González, nuevo presidente. Gracias. Ya hubo una sesión por toda esta amplia conversación, ¿verdad? Fue un conversatorio bastante interesante de esta primera semana ya en el Consejo Municipal. Nancy también. Así que los esperamos el próximo martes. Todavía vamos a estar el martes hasta que en la segunda publicación de la Gaceta salga que el martes a las 5:30 de la tarde se van a hacer las sesiones en el Consejo. Entonces los vamos para miércoles. Así es. Feliz noche. ¿Cómo está? Y quiero agradecer el espacio, Rodolfo, a Nancy. Y créame que en el discurso nosotros pedimos 8 meses de tiempo, no para ver los primeros resultados, 8 meses de tiempo para dar una serie de pasos necesarios para que podamos construir sobre base fundamental. Usted no puede seguir construyendo sobre ruinas, y eso es lo que aspiramos. Yo siempre voy a estar abierto, Rodolfo. Usted no es muy dulcito, que digamos, yo sé que usted tiene que tirar cuando tiene que tirar. Nancy, a pesar de que somos contemporáneos de colegio y toda la cosa, y que me enfrenté a ella, nunca, yo sé que no me va a salir con bombones ni platillos. En el momento que tenga que decirme algo, me lo va a decir, y sin anestesia. Entonces, créame que voy a estar abierto a eso, yo sé escuchar. Y si en algún momento busco la manera de generar cosas diferentes y le voy a faltar el respeto a alguien, es mejor no ser presidente municipal. Y hay una muy mala noticia. Va ganando Saprissa 3-0 en San Carlos. Ay, qué madre. Nos vamos. Perdimos el primer lugar. Y ahora sí. Bueno, ¿cómo va a estar aquí? Hasta luego. Que la pasen bien. Chao. Bueno.